Maravilloso, y es una nota recién grabada en estos días porque nos encontramos a Marjorie, una mujer que cumplió un sueño. Y ella hace un recuento y dice, ay Dios mío, cuántos sacrificios me representó poder convertirme en piloto. Sí, así como lo escuchan. Bueno, sin duda, no solo esfuerzos, sino sacrificios enormes que ella hizo junto con quienes le rodean cumplir los sueños. Del 100% de los pilotos que hay en el mundo, solo el 5% son mujeres. Una de ellas es una mujer costarricense, orgullosamente. Se llama Marjorie Blanco. Vamos a conocerla. Qué gusto tenerlos aquí en mi casa. Muchas gracias. Sí, hoy soy piloto desde hace 6 años y quisiera que conocieran mi historia, todo el sacrificio y la superación que hay detrás de ella. Hija de un agricultor y de una ama de casa. Una niña que siempre sintió una atracción especial por los aviones. Pasábamos en bus por el aeropuerto, entonces siempre corría a buscar las ventanas para ver los aviones. Eso era lo más cercano que había estado. De escasos recursos, pero con muchos sueños. Se vino a Heredia a estudiar turismo e inglés. Y consiguió un empleo vendiendo café en el aeropuerto. Y eso es porque quería estar cerca de los aviones. Siempre me había dado muchísima curiosidad, pero nunca había tenido la oportunidad de viajar. Entonces, así podía estar más cerca de ellos. Y cuando realizó el primer vuelo, confirmó el amor que sentía por ellos. Una vez tuve la oportunidad de realizar un vuelo local a Puerto Jiménez. Para mí lo que fue estar sentada detrás de esos pilotos, ¿verdad? En un avión, son más pequeñitos, entonces usted puede ver todo lo que ellos hacen. Yo quedé impresionada, fue como amor a primera vista. Se fue a vivir a Canadá para perfeccionar su inglés y ahorró para convertirse en aeromoza. Bueno, yo llegué de Canadá fascinada y queriendo conocer el mundo entero, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer para poder viajar? Y pensé que esa era una buena opción para acercarme un poco más a la aviación. Que se ganaba en ese trabajo, se costeó sus estudios para ser piloto. Mis compañeros se iban a conocer los países a los cuales viajábamos y yo muchas veces lo que hacía era hasta llevar mi propia comida para poder quedarme estudiando. Ya son 6 años de surcar el cielo, una mujer que nos demuestra que querer es poder, que se vale soñar en grande con tal de cumplir los sueños, y ahora vuela alto y no solo en su imaginación. Así fue como me convertí en piloto, rompiendo muchísimos paradigmas. Hoy trabajo para Walmart y vuelo jet ejecutivo de esta empresa, transportando a los altos ejecutivos y equipos de trabajo por toda América. Bueno, y yo los dejo porque tengo un vuelo, pero los invito a romper sus propios miedos y vencer esos límites.